Bien, jóvenes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? Cuando se hace un mal uso del hormigón, las cosas no salen como uno ha planificado. Imagínense esto. Cuando se está diseñando una estructura de hormigón armado, y por eso es muy apropiado el nombre de hormigón armado 1, se hacen cálculos. Eso lo van a aprender en hormigón armado 2, los cálculos, no en esta materia. Entonces, se hacen cálculos en base a la resistencia, a la compresión que tiene el concreto. Entonces, calculo qué sección va a tener una viga, qué sección una columna, calculo cuánto fierro le voy a poner, todo en base a la resistencia, a la compresión del concreto. Normalmente, ¿cuánto se utiliza la resistencia a la compresión del concreto para una obra de hormigón armado? ¿Alguien sabe? El famoso 200 A ver, Deino, ¿sabes? 200. 210 kilogramos por Eso centímetro es. cuadrado. Bien, Takeshi, ¿no? 210, ¿no? Entonces yo calculo toda mi estructura para hormigón de 210. Tanto fierro va a entrar, estas dimensiones va a ser la viga, la columna y demás, ¿no? Y entrego los planos, ¿no? Aquí están los planos, construya, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los constructores se equivocan en la dosificación. Le ponen mucha agua al hormigón. ¿Qué pasa cuando al hormigón le pones mucha agua? ¿Baja su resistencia o sube su resistencia cuando está muy aguado el hormigón? ¿Es mejor o peor? Baja su resistencia, Inge. Eso. Entonces, si yo he dosificado 210 para cierta cantidad de agua y yo le pongo mucha agua, el hormigón final que yo voy a sacar no va a ser ya 210, puede que sea 180 o menos, pero los cálculos se han hecho para 210. Entonces, si estoy sacando un hormigón de 180 y se ha calculado para 210, entonces, ¿la cantidad de fierro estaría bien o está mal ya por ese error? ¿Qué dirían ustedes? Pues va a variar. Si para 210 se requiere una cantidad de fierro, para 180, pues se va a requerir otra, ¿no? Entonces, simplemente por haberme equivocado en el agua o en la dosificación, he hecho variar todo el cálculo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer correctamente las cosas, es importante saber manejar el hormigón. No solamente eso, sino también el acero. ¿Sí? Hay lo que son las armaduras principales, las armaduras secundarias y las armaduras de apoyo. Y también, no vamos a aprender en este curso a calcular la cantidad de acero, pero sí vamos a aprender acerca del doblado y del colocado de las armaduras. Por ejemplo, hay armadura de apoyo, ¿ya? ¿Alguna vez ustedes han visto una losa de fundación? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez una losa de fundación o una zapata combinada, su fierro? ¿Alguien ha visto? Pues estas losas o zapatas de fundación tienen una estructura bien interesante, ¿no? Se los voy a mostrar acá. Fíjense.
por ejemplo, tiene una parrilla abajo y tiene una parrilla encima. Aquí están las vigas de la losa de fundación. Esto de acá, este vaciado de concreto, que es unos 5 centímetros, es la capa de nivelación donde se construye la parrilla. Y bueno, se corta un poco para colocar las vigas, ¿no? Aquí están los dados donde entran pilotes o algo así. Pero fíjense cómo es que se coloca una parrilla encima de otra y la parrilla no se hunde porque es pesada, ¿no? La parrilla. Se colocan estos fierros. ¿Ven estos fierros de acá? Esto se llama armadura de apoyo o armadura de construcción. No trabaja esta armadura, pero sí cumple la función de separar las parrillas. ¿Cómo se llama esto? Estos elementos. ¿Alguien sabe? ¿Cuál, Inge? Esos doblados acá como... ¿Qué están haciendo, Inge? ¿No son las galletitas? No, no, esta es una parrilla de losa de fundación. Ah, ya. El punto de apoyo decía Inge, escuchaste la punta. Este de acá, que estoy señalando acá, ¿qué se llama esto? Que separa ambas parrillas. Aquí está, mira, otro. Esto se llama jóvenes caballetes. ¿Sí? Caballetes. ¿Sí? Caballetes. ¿Sí? Dije una pregunta, y no sé, y cómo se dice, ¿no se pondría mejor estribos más rápido? Ah, no, No. están separados a larga distancia, ¿no ves? Sí, tienes razón. No, no se puede colocar estribos. Esos se llaman caballetes, que son armaduras de apoyo. Y también hay otro tipo de armaduras de apoyo para diferentes elementos estructurales. Entonces, hay el doblado de fierros, hay lo que es la longitud de desarrollo, la longitud de traslape, hay los ganchos, los anclajes. Y muchas cosas que se hacen a los fierros para que pueda trabajar. Porque en los planos de hormigón armado, directamente nos dicen, esta columna de este edificio tiene que tener tantos metros y tiene que entrar fierro de media pulgada, por decir, ¿no? Pero la parte constructiva, los planos no lo indican. Es decir, que... ¿Acaso voy a agarrar un fierro de 12 metros y voy a tratar de colocarlo en uno? No, sino que tengo que cortarlo y para que el otro fierro pueda continuar, tengo que tener una longitud de traslape. La pregunta es, ¿cuánto tiene que ser esa longitud? Bueno, en esta materia vamos a aprender eso. Si este fierro tiene que anclarse a este otro elemento estructural, cuánto tiene que entrar y cuánto tiene que ser el doblado de ese fierro, eso también vamos a aprender en esta materia. La forma correcta de almacenar los fierros. ¿Trabaja mejor un fierro si está oxidado o está totalmente limpio? Esa es una buena pregunta, ¿no? Eso también vamos a aprender, ¿no? Y también los aceros tienen características. Miren, antes, les estoy hablando de casi 10 años atrás, se diseñaba con un acero que tiene resistencia a la fluencia de 4200. ¿Ya? Mucho más antes, cuando yo recién estaba estudiando, como ustedes, se trabajaban con aceros que tenían 3500. Después 4200 y ahora se trabajan con aceros que tienen 5000. Entonces, si yo diseño una estructura con acero de 5000,
No puedo ponerle acero de 4200. A veces el de la ferretería me dice, no, lleva este fierro y demás, pero si yo voy a variar eso, entonces el cálculo va a variar. Entonces, ¿cómo reconocer un acero de 4200 y 5000? Eso también vamos a aprender en este curso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien quería preguntar algo? Entonces, esto de los aceros es importante. Hay también pruebas que se hacen a los aceros. Cuando las estructuras son importantes, necesitamos saber que el acero que vamos a utilizar es el adecuado. ¿Sí? Otro factor importante es el agua. Puede parecer algo sin sentido, ¿no? Hablar acerca del agua, pero también tiene una influencia muy importante en la calidad y la resistencia del hormigón. Si voy a utilizar agua muy alcalina o muy ácida, esto va a reaccionar con el concreto. ¿Sí? Va a reaccionar con el concreto y puede producir efectos indeseados. Por ejemplo, imagínense que hay lugares como Potosí, las zonas mineras, donde por lo general el agua está contaminada, ¿ya? No con basura, ¿no? Sino que está contaminada con minerales de los centros mineros y todo eso. Así que todo este material hace de que el agua tenga cierta reacción química. Ni siquiera los animales o seres vivos pueden vivir en esa agua, pero si yo utilizo esa agua en el concreto, puedo tener un efecto no deseado. Así que es importante analizar el tipo de agua que estoy utilizando. Si es muy básica, si es muy ácida, si está muy sucio, o a veces el agua que es muy limpia, también eso no es bueno, ¿no? Que tiene mucho oxígeno, tampoco es bueno, sino que vamos a ver cómo utilizar el agua, ¿no? Que es apropiada. Y otro factor son los agregados. Cuando estoy hablando acerca de los agregados, hablo acerca de la arena y de la grava. Ya, esos son los agregados. El agregado grueso, la grava, y el agregado fino, lo que es la arena. Entonces, si la arena tiene mucha tierra, eso va a tener una influencia directa en el concreto. Y si la grava también tiene mucha tierra, también tiene una influencia directa. Pero imagínense esto, ¿no? ¿Qué tal si el sol le pega mucho tiempo a la grava? Entonces la grava se calienta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la grava cuando entra en contacto con la mezcla de hormigón? ¿Qué se imagina que va a hacer la grava? Es como si alguien escupiera, digamos, a una losa de concreto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiende a hacer el hormigón cuando tiene presencia de agua? El hormigón endurecido. Se lo absorbe, Inge. Sí. Entonces, la grava que está caliente, cuando entra en contacto con la mezcla para formar hormigón, absorbe agua. Y hay una propiedad de la grava que se llama la porosidad. ¿Sí? Eso es importante, la porosidad. Porcentaje de absorción. Entonces, mucho depende de la temperatura de la grava. Y si está sucia la grava, también esa suciedad, ese material fino que está como forma de barro en la grava, también tiende a absorber humedad.
y eso le resta agua a nuestro hormigón y hace que nuestra mezcla no alcance la resistencia que habíamos proyectado, perjudica. Entonces también hay ecuaciones que vamos a aprender para corregir eso. Pero primero tenemos que determinar la porosidad y el porcentaje de absorción de los agregados. ¿Sí? Pero imagínense que le pega una lluvia, porque los agregados no lo vas a guardar bajo techo, ¿no es cierto? Le pega una lluvia y la arena se satura, ¿no? La arena tiende a retener agua, ¿no? No, la grava no. Y utilizas esa grava para mezclar, pero la arena ya está mojada, ya está saturada, incluso la grava también ya está saturada. Y le echas la misma cantidad acostumbrada de agua y la mezcla sale aguanosa, ¿no? Entonces eso también le resta resistencia. Entonces esta materia nos ayuda a tomar en cuenta esas variaciones que tienen la humedad de los materiales al momento de preparar el concreto. ¿Sí? Una vez que el concreto se prepara, hay también algunos ensayos que se realizan para controlar su calidad. ¿Han escuchado hablar acerca de la rotura de cilindros? ¿Han visto que en algunos casos se vacía cilindros, como unos moldes cilíndricos pequeños de unos 15 por 30? Sí. Eso se tiene que romper, ¿no? En una prensa. La pregunta es, ¿cuántos se tienen que elaborar por metro cúbico de concreto? ¿Y cuántos esperaríamos que cumplan y cuántos no? Eso vamos a ir aprendiendo en esta materia. Hay otros ensayos que se llaman, por ejemplo, el cono de Abrams. ¿Alguien ha visto lo que es el cono de Abrams? Michael ha visto, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? El cono de Abrams. ¿Sí? Una vez que se vacía el concreto, al día siguiente hay que curar, ¿no? ¿Qué pasa si uno no cura el concreto? En primer lugar, ¿qué es curar? A ver, ¿tú sabes qué es curar el concreto? Mojar con agüita, Inge. Ah, eso, ¿no? Algunos le echan arena, ¿no? Y lo mojan. Y generalmente agua, ¿no? Sí, claro, arena y después agua, ¿no? Porque la arena mantiene la humedad. Algunos lo tapan con plástico. Sí, lo mojan y lo tapan con plástico. Sí, generalmente con plástico, Inge. Y otros colocan aditivo. Hay un aditivo antisol o cicasol que se llama, es una membrana que evita de que el agua se salga del concreto por evaporación. Entonces vienen con esa mochila de fumigación y empiezan a fumigar. Eso se hace por lo general en los pavimentos rígidos y de esa forma curan, ¿no? Ahora, si uno no curara el hormigón, ¿qué pasaría? Se agrieta. Se agrieta. ¿Y eso se arregla? No, pierde resistencia. Claro. Se puede arreglar, ¿ya? Pero no es lo mismo. Depende también qué cosa se ha agrietado, ¿no? Entonces, hay también aditivos epóxicos para fisuras vivas o fisuras muertas, por decirlo así, que ayudan a reparar esas rajaduras, ¿no? Porque las rajaduras, ustedes han visto, y esto vamos a ver en la materia también, sobre las rajaduras, que, por ejemplo, se raja una pared o se raja un piso, uno prepara lechada
Ya me imagino lo que saben ustedes que es una lechada, ¿no ve? Agua con cemento. Y bien bonito lo arregla, ¿no? Con plastoformo, con esponjita, como nuevo, ¿no? Seca y al día siguiente, ¿qué pasa? Vuelve a aparecer la rajadura. Eso es porque es una rajadura viva, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es como la puerta de metal de su casa, que ustedes tempranito salen y bien, la puerta funciona, ¿no? Pero llega mediodía, 2, 3 de la tarde y la puerta empieza como a trancarse, ¿no? Es que el metal se dilata, ¿no? Y se contrae. Entonces el hormigón le pasa lo mismo. Se dilata y se contrae y por eso genera fisuras. Por eso que cuando el albañil hace una acera, lo que él hace son cortes. ¿Ve? Hace cortes cada cierta distancia para permitirle al hormigón dilatarse y contraerse. Entonces vamos a aprender también acerca de eso en este curso. ¿Sí? De los cortes, ¿no? Que se tienen que hacer. Y también vamos a hablar de cómo arreglar fisuras vivas y fisuras muertas, ¿no? Control de calidad del hormigón. Vamos a hablar un poco de las patologías del hormigón. Porque hay cosas que le pasan al hormigón y hay que saber reconocer, ¿no? Hablando acerca de los agregados, también es importante y juega un papel importante la granulometría. Ustedes en la materia de mecánica de suelos 1 han visto los tamices, ¿sí? Una serie de tamices y todo se tamiza y puedes obtener la curva granulométrica, ¿no? En base a los tamices, tanto de la arena como de la grava, ¿no? Entonces, teniendo esos tamices, tú puedes conocer algunas propiedades. Porque una buena mezcla se obtiene cuando las partículas se acomodan lo mejor posible. Entonces, mientras menos espacios vacíos hayan, mejor. Pero si hay más espacios vacíos, entonces la mezcla es más débil. Entonces, la idea es tener la menor cantidad de espacios vacíos, ¿no? En la mezcla. Entonces, para que eso pueda ocurrir, es importante que prestemos atención a la granulometría, es decir, que todos los tamaños estén compensados de la grava junto con la arena, se combinen a fin de tener la dosificación adecuada. Es decir, que en algunos casos podemos meter más arena o en otros casos menos arena, de tal forma de que todo se vaya compensando y se tenga la mezcla ideal donde los tamaños se puedan ajustar y las partículas se puedan acomodar y tener una mezcla más compacta. Y si tenemos eso, pues la mezcla es más resistente, aguanta más. Entonces la granulometría es importante. También vamos a hablar acerca de las partículas. Hay algunas partículas que son duras y otras que no son duras. Por ejemplo, los albañiles cuando hacen los cimientos, tal vez alguien ha visto, utilizan piedra. ¿Sí? Piedra. Pero ellos dicen que hay piedras que revientan y piedras que no revientan. ¿Sí? ¿A qué se referirán con eso? A ver, ustedes que han pasado geología, mecánica de suelos, ¿por qué una piedra reventaría, como ellos dicen? Ahí no sé, empíricamente en una construcción se saben decir que hay piedra macho y piedra hembra, que la hembra no sirve y que el macho es para cimientos, que son más que todo de la, ¿cómo se dice? Derivados de la pizarra, la caliza, y las hembras son de la arenisca y no me acuerdo de cuál más, pero son piedras que se deshacen y las otras que se vuelven más duras, algo por ahí.
Muy bien. Las rocas sedimentarias. ¿Cuál es la particularidad de las rocas sedimentarias? Que han sido elaboradas por un sedimento de millones y millones de años que están comprimidas, son como masas de tierra comprimidas. Ahora, ¿eso es resistente o no es resistente? No, porque están, o sea, simplemente son masas de tierra comprimidas por el tiempo y no creo. Ahora, cuando son sometidas a un proceso de presión y temperatura, se metamorfizan y se convierte en rocas metamórficas. Uno de esos es la pizarra, las calizas, ¿sí? Las metacuarcitas, ¿sí? Entonces, estas rocas son duras porque están comprimidas y sus minerales han sido reemplazados por procesos de presión y temperatura. Entonces, lo que se busca son rocas metamórficas, ¿no? Duras para la construcción. Las rocas ígneas son las que han sido formadas por procesos volcánicos, ¿sí? Entonces, en estos procesos volcánicos, las rocas no han adquirido la dureza como las metamórficas, ¿no? Y revientan también, ¿sí? Así que es importante que las partículas de la grava en su mayoría sean rocas metamórficas y tenemos que aprender a distinguirlas, ¿no? En la construcción se utiliza el término challa para referirse a las partículas de roca que tiene la grava o la arena que no tienen resistencia, que se pueden romper hasta con las uñas, ¿no? La challa, no, esta arena o esta grava tiene mucha challa, no sirve, ¿no? Entonces, mecánicamente no trabaja, ¿no? Así que en eso hay algunos ensayos como la máquina de Los Ángeles y otro tipo de cosas que vamos a ir aprendiendo que nos van a ayudar a elegir correctamente los agregados. Como verán, hay mucho material que avanzar en esto. Así que progresivamente vamos a ir aprendiendo. Entonces, mientras tanto, jóvenes, les voy a pasar el texto y les voy a pedir de que vayan buscando obras y vayan pensando en los grupos. ¿Ya? Bien, nosotros tenemos clases el día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles. Miércoles a las 5. Ese día miércoles, jóvenes, no vamos a pasar clases, ¿sí? No vamos a pasar clases. Así que directamente nos veríamos la siguiente semana, ¿ya? Entonces, la siguiente semana ya vamos a empezar bien. Ahora no quisiera empezar porque es probable que algunos todavía no estén y demás, ¿no? Así que la siguiente semana vamos a arrancar bien, ¿no? Con las clases, ¿de acuerdo? Hasta mientras vamos a ponerlos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Voy a crear un grupo de WhatsApp. A ver. Y se van a inscribir. Bien, ahora les voy a
copiar el enlace al Zoom para que ustedes se puedan unirse. ¿Ya? Y compártanlo con sus compañeros, ¿no? Para que ellos también puedan estar en el Zoom. A ver. Ahí está. ¿Sí? A ver, vayan uniéndose. Entonces vayan uniéndose al chat del Zoom, digo al grupo de WhatsApp que ya les he mandado. Y al grupo voy a copiar el enlace para que ustedes se lo puedan mandar a alguno de esos chicos que no ha tenido la oportunidad de asistir a clases, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es una pequeña introducción que les voy a dar de la materia. Es una materia muy importante y vamos a aprender lo que es dosificar hormigones, ¿no? Esa es una parte importante donde nadie aprueba de la materia si es que no sabe dosificar, ¿ya? Eso es fundamental. Vamos a aprender tanto del método español como del ACI, aprender a dosificar hormigones. Y también vamos a utilizar programas, ¿ya? Para aprender a dosificar. Y va a ser interesante compartir algunas experiencias que ustedes tengan en sus visitas a las obras. Bien, jóvenes. Antes de cerrar, ¿alguien quiere decir algo? Bien. Entonces, el día miércoles no vamos a pasar clases, ¿ya? Y vamos a darnos tiempo para un poquito que se estabilice todo. Bien. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras un momento. Bien, jóvenes, nos vemos.